Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Tenemos mucha información y vamos a esto, y es que autoridades municipales informaron que el bebé abandonado en una banca en un parque de la colonia Benito Juárez 400 en Guadalupe se encuentra en buen estado de salud. Hasta el momento se desconoce quién dejó al bebé en dicho lugar, ya que en los alrededores no se cuentan con cámaras de seguridad. El menor recién nacido fue hallado por una mujer anoche envuelto en una sudadera con el cordón umbilical. Y mire, un hombre asesinó a su esposa presuntamente después de una discusión familiar dentro, al interior también de su domicilio ubicado en la colonia Alianza Real, esto en Escobedo. De acuerdo con vecinos, alrededor de las 5 de la mañana comenzaron a escuchar fuertes gritos. Tras acabar con la vida de su esposa, el hoy presunto homicida intentó suicidarse, sin embargo, no lo logró. Y un video fue difundido del momento justo en el que ocurre un derrumbe de una marquesina en una zapatería ubicada en el centro de Guadalajara. De acuerdo con Protección Civil de Jalisco, los hechos se registraron sobre la calle Colón y López Cotilla, enfrente de la Friki Plaza en el centro de la capital tapatía. El derrumbe parcial del techo de la zapatería dejó como saldo una mujer lesionada. Además, las fuertes tormentas que azotaron al oeste de Alemania dejaron al menos 42 muertos, entre ellos dos bomberos en los estados de Renania, Palatinado y Renania del Norte-Westfalia, comunicaron este jueves las autoridades. Asimismo, la policía de la ciudad Coblenza señaló que en la localidad hay otras 25 casas en malas condiciones que amenazan con derrumbarse. Afirmó que aún se desconoce el número total de personas desaparecidas, informaron así los medios locales. Ahora vamos con Rafa Martínez y los deportes. Gracias, Nayeli. Buena tarde para todos. Listos, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Vaya partido el día de ayer de la selección mexicana. Ya muy noche, incluso, pues se retrasó todavía porque hubo tormenta eléctrica y estuvo un retraso por ahí de unos 40 minutos. Y el juego terminó ya prácticamente en los primeros minutos del día de hoy, en la madrugada. Pero bueno, fue un encuentro que México tenía que ganar, lo ganó 3-0, aquí lo destacado es el doblete de Funes Mori, que anda encendido, anda on fire el delantero de los Rayados del Monterrey, callando bocas para todos aquellos detractores. Los goles de Funes Mori pues le dieron el triunfo a la selección mexicana, además de uno de Orbelín. Los de Funes Mori fueron al 29 y al 55, Orbelín marcó al 79 para el 3-0, con el que México sumó sus primeros 3 puntos en la Copa Oro ante Guatemala. El siguiente partido será hasta el próximo domingo, pero dentro de este partido hubo otra escena aparte en las tribunas. Esta muchacha, vean la cara, molesta, enojada, como que la llevaron a la fuerza, aburrida con su novio, que estaba disfrutando excelentemente el partido, como puede observar, se paraba a gritar el primer gol de Funes Mori, pero después Funes Love, que hasta pone el corazón y todo, pues logró la reconciliación, ahí las sonrisas, después terminó en esto. Esta historia de amor que triunfó con un besito y al final hasta pues mandaron un mensaje, los vieron ahí en la calle, los grabaron y le mandaron un mensaje a Luis García, Martinoli y compañía, que fueron los que siguieron de cerca toda esta historia de amor que se encontraron durante la transmisión del Juego de México frente a Guatemala. Obviamente se hicieron virales y ahora pues este momento queda como anécdota de esta Copa Oro. Así que México, siguiente partido obligado a ganar ante El Salvador el próximo domingo, último de fase de grupos, para después acceder a la siguiente ronda, donde México es el favorito y tiene que hacer valer los pronósticos. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. ¿Y qué nos tiene Poncho Pérez en los espectáculos? Vamos a verlo. Información de los espectáculos en esta tarde, gracias por seguir con nosotros en este jueves. Llegamos con información del mundo de la farándula y lo que el día de ayer y obviamente el día de hoy todavía está haciendo eco en el mundo del espectáculo. Mi querida Britney Spears, quien el día de ayer tuvo una vez más audiencia allá en Los Ángeles, California, vía telefónica, donde volvió a dar declaraciones que están obviamente haciendo eco en todo el mundo. ¿Por qué? Por esta situación de la tutela que tiene con su señor padre. Ayer Britney Spears dijo algunas frases que obviamente marcaron y, como le menciono, que hoy están haciendo, pues sí, ruido en los espacios
espacios de espectáculos. ¿Qué fue lo que pasó justamente en esta audiencia el día de ayer? Bueno, Britney volvió a hablar y dijo, quiero presentar cargos contra mi padre, quiero una investigación sobre mi padre y lo quiero fuera de mi vida. En este caso, como tutor, una situación que sabemos ya viene pues poniéndose un poco más crítica en los últimos meses. Son 13 años ya justamente en que el padre ha estado siendo el tutor de Britney, quien para todo tiene que pedirle permiso y que prácticamente a nada le da permiso. Bueno, este proceso se lleva un poco más fuerte, un poco más caótico durante las últimas semanas o meses, lo cual hemos estado presentando y por supuesto compartiendo con todos ustedes. Dijo, Britney ha sido una tutela abusiva por parte de él y mi familia. Y otra de las frases que también fueron fuertes, dijo, por un momento pensé que mi familia quería matarme. Han sido parte de estas declaraciones, las cuales fueron apoyadas por cientos de fanáticos que prácticamente duermen 24/7 a las afueras de esta corte allá en Los Ángeles, California, y que estuvimos viendo, ahí estamos viendo parte de las imágenes de toda esta gente que de verdad ha estado siendo muy importante como apoyo a Britney, y lo cual Britney ayer agradeció justamente a través de las redes sociales. Una pequeña ventaja, un pequeño triunfo que se dijo el día de ayer es que Britney, después de 13 años, le han dado la autoridad y la libertad para ella misma contratar al abogado de su elección, el que ella quiera y no uno puesto por su familia o en este caso por los jueces allá en Estados Unidos. ¿Quién es el abogado? Matthew Rosenberg es un exfiscal que, bueno, pues representará a la cantante en este encuentro que está teniendo con su señor padre. Ayer habló, estuvo presente ahí y dijo que va con todo, que Britney no tiene ningún motivo por qué estar bajo la tutela de su señor padre. Esto continúa y por supuesto que estaremos muy al pendiente. Es la información de los espectáculos en este jueves. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Poncho. Y nosotros ya nos despedimos, pero no sin antes recordándole también nuestras cuentas de las plataformas digitales y también la programación para el día de hoy a las 8 de la noche. No se pierda Nación Viral con el comandante Irán Oviedo. Continuamos con más, pero más adelante. Que pase muy buenas tardes.